Miren ese puntito verde, azul, agua, es el color. Qué rica está el agua, créanme, está, no está fría, no está tibia, está deliciosa. Bueno, miren, lo vamos a poner aquí. Quiero que lo miren ustedes, todo lo que tenemos aquí. Y ahorita los voy a llevar allá. Vamos a ir a donde tengo unos minerales. Demasiado, demasiado bonitos. Estoy impresionado con este pedazo de madera petrificada. Es la verdad que es difícil encontrar esas piezas así. Vamos a poner aquí. Así. Y así, para enseñarlos en el video. Miren lo que encontré aquí. Si ven esa piedra verde azulada, miren estos minerales. Ahorita les voy a enseñar lo bonito de estos minerales. Miren la calcita que tiene ahí de entrada. Bueno, vamos a ir uno por uno. Esto lo encontré enterrado. De aquel lado, exactamente allá. Ahí están esos arbustos. Me llamó la atención porque está como cristalizado. Miren lo que tiene. Una geoda. Miren aquí donde está mi dedo. Y ahí tiene calcita adentro. Tiene verde. Miren esto que ven aquí. Tiene cristales adentro. Miren, tiene un cristal atravesado adentro. Miren, todo esto es calcita. Este es un pequeño cristal. Lo vamos a poner aquí. Y ahora miren esto. Miren los cristales que tiene ahí, miren. Está como poroso los. Aquí está como poroso, pero es muy fuerte. Si ven toda la. Aquí miren.
Tiene calcita, tiene cristalitos muy pequeñitos. Y por supuesto los que están arriba, miren. Lo vamos a poner ahí también. Miren. Miren lo que tiene ahí. Tengo que investigar qué tipo de cristales son. Miren esto. Es una geoda. Aquí miren cómo está ahí. Tiene cristales. Miren cómo está cristalizado por fuera. Lo voy a hacer con cuidado, no quiero que se quiebre. Afortunadamente no se quebró cuando la saqué de donde estaba. Miren los minerales que tiene y miren aquí. Esto es como, mira, esto está bien poroso. Qué bonito. Esto es lo que tiene una geoda adentro. No sé si tenga más aquí, parece que sí, ahorita voy a ver con calma. Esto también parece una geoda, pero no es. Miren este jaspe tan bonito de colores. Qué lindo está. Esto lo encontré ahí. Alguien lo. Es un cascarón de algo bien bonito. Es ágata, jaspe. Ahora miren esta piedra que encontré. Es verde como azul.
Bueno, dejen, voy a traer otra cosa que encontré. Bueno, ya abrí la otra parte del mineral que les enseñé. Miren, así es como se ve por dentro. Tiene un poco de ágata. Jaspe, miren, tiene varias mini geodas. Está muy cristalizada, muy porosa. Pero es un tipo de poroso a muy resistente. Está muy muy interesante. Y miren, esto es lo que tiene una geoda por dentro. Miren, es calcita. Esta se puede despegar completa con mucho cuidado y se puede hacer un buen colgantín con mucho cuidado. Vamos a poner aquí. Miren, esta es otra parte. La verdad, aquí en esta área es muy difícil encontrar esto. Muy, muy difícil. No muy difícil, muy raro. ¿Sí ven cómo está como cristalizado este tipo de mineral? Parece ónix totalmente. Miren, mini geodas por todos lados. Miren, otra pequeñita. Miren, eso es el ágata que les digo que encontré. Miren. Está bonito, pero les digo, es muy difícil trabajar este tipo de ágatas de aquí de California. Porque no puedes cortarlo como de forma para darle forma, ¿no? Hay un canal en YouTube, Instagram, TikTok, se llama Ágatas de México, Agates from Mexico. Tienen los mejores ágatas más hermosos que me ha tocado ver. Se los recomiendo, Ágatas de México o Agates from Mexico. So, esta me la voy a llevar para mis clientes que me encargan piedras así. Miren cómo se ve. Y bien o mal, esta es una ágata californiana. Bueno, voy a recoger lo que me voy a llevar de aquí y vamos a seguir caminando para allá.